Buenas noches, ¿cómo están? Daniel Spatz, aquí desde California. Se nos viene el calor pronto, así que estamos preparándonos para el verano. ¿Y cómo están ustedes? Y hoy retomamos los lives, los vivos, y muy contentos de... Claudio, ahí entraste, ya te voy a recibir. Omar, ahí veo a la gente que se va conectando. Ricardo Mendívil, un gran abrazo, un Castenis, un abrazo, chicos. Hoy tenemos un vivo... muy bueno en cuanto a la parte psicológica, que me encanta. Ya entrevisté al licenciado Pablo Pécora, también grandes psicólogas, Melissa Arévalo, Galatea Cristaldi, así que Sol Rotondo. Así que bueno, estamos... Hola Pablo, ¿cómo estás? Estamos siempre tratando de cubrir distintos temas. Me van a ver más espaciadamente ahora. Me tomo una especie, no de vacaciones, pero no saldré tanto, no haré tantos vivos. Y fue un año y dos meses muy intensos. Y bueno, muy agradecido por todo el apoyo y la buena onda. Y a todos mis invitados, invitadas. Pero bueno, nos vamos a relajar un poquito y hacer menos lives. Vamos a hacer lives muy, muy exclusivos, nada más. Así que bueno, ya no me van a ver tan seguido. No sé, pueden descansar un poco. Bueno, voy a recibir al licenciado Claudio Sosa. Es un enorme... desde Buenos Aires. Son las 10 de la noche allá, acá son las 6 de la tarde. Y ahí estás, Claudio, ¿cómo estás? Todo bien, Daniel, ¿vos? Qué bueno verte. El 15 de mayo fue la vez que hablamos. Oh, ha pasado un tiempo. Un año, Claudio, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte, la verdad que muy bien. Muchas gracias por aceptar esta nueva invitación. Oh, por favor, gracias a vos por la invitación. No, es un placer. Hoy vos sabés que miraba... bueno, antes que nada, ¿estás bien? ¿Todo bien por casa, la familia? 10 puntos. Bueno, me alegro mucho. Siempre pregunto eso porque, viste, parecería una falta de respeto en estos tiempos no escaparle, ¿no?, a todo eso. Lo que está pasando, me refiero. Exacto. Sí. Hoy viendo a Rafa y Nole... me agarraba la cabeza y decía, ¿cómo hace? O sea, estos tipos son de otro planeta, ¿no? No puede ser que sobrevivan tanto. Y son cabezas especiales, son grandes competidores que saben manejar muy bien la presión y dónde poner el foco cuando compiten. Y logran competir pelota a pelota, punto a punto, con una intensidad realmente notable, que otros no la pueden mantener durante el tiempo. Un deporte, viste, donde jugás, parás, no. Muchas veces en esos parates perdés intensidad para jugar el punto. Y a veces no pasa por los golpes, sino cómo recibís la pelota y la lees. Y para eso el tenis es un deporte que pasas de una posición totalmente estática a explosiva. Entonces tenés que estar muy bien preparado y hacerlo todas las veces igual, con la misma intensidad, la misma concentración, no es para cualquiera. Claudio, viste, estos chicos se los critica mucho a veces de la nueva generación. Yo defiendo, porque hay que estar ahí adentro. Yo jugué interclube nada más, no puedo hablar. Y me parece que son injustos, porque qué difícil. Yo creo que los golpes los tienen, tienen la potencia, los golpes sacan bien. Pero lo que vos decís, hoy Currier, un ex número uno, decía, claro, este chico Sinner pudo mantener ese nivel por 5 games, pero tendría que haber jugado 3 horas así contra Rafa para ganarle. Exacto. Y también vos pensás que las nuevas generaciones tardan más en madurar que las generaciones de 20 años atrás, por la tecnología, por la inmediatez. Todo lo que ha provocado la tecnología que genera a los chicos no tengan esa paciencia necesaria, esa perseverancia. Vos fíjate que hoy en día hasta Instagram ha hecho que los audios, la velocidad sea duplicada, cosa que los audios largos sean rápidos para escuchar. Es verdad. Entonces, eso se va transmitiendo en estas generaciones. Yo creo muy importante, no sé si lo escuchaste en un momento a Roger, que le preguntaron
porque jugadores como Kyrgios, Zverev, Tsitsipas no los destronaba. Y él dijo algo muy bueno. Dijo, mira, cuando Kyrgios conecta un buen golpe que me daña y me pone a defender, yo por ahí defiendo bien, defiendo largo, donde Kyrgios tiene que volver a iniciar la jugada y esperar para atacar de nuevo, sigue atacando, toma demasiado riesgo y termina fallando. Por eso no nos pueden ganar, porque nosotros seguimos jugando el rally, manteniendo, no nos apuramos en la final, no nos desesperamos. Pero bueno, ya el físico, bueno, Roger, fíjate que decidió no seguir jugando porque físicamente estaba. Evidentemente alguna lesión, algún tirón o algo, y él se quiere preparar para Wimbledon, porque sabe que ahí en la casa de Rafa es muy difícil ganarle a Rafa. Exacto, y tenía, además tenía que pasar a Novak, tenía, oh, les tocó a los tres grandes. Sí. Parece esa película de los Avengers que se agarran todos, ¿viste? Se pelean ahí. Claro. Sí, yo tuve varias veces la oportunidad de verlo a Rafa en la cancha central de Roland Garros. Y realmente ahí adentro es imbatible. Se lo ve imbatible. Eso decía Jim Courier hoy, es imbatible. Sí, porque te juega con una velocidad, con una altura y además él comienza de muy atrás devolviendo y va avanzando en zigzag y cuando se para del lado del revés, parado sobre la línea, es imposible ganarle un punto. Sí, vos veías que el chico Sinner tiene la potencia, pero estos muchachos, vos sabés que comentaban ahí los de Tennis Channel, que se está Courier, Polana, con gente, Robbie Koning, que fue un sudafricano, jugó muy bien dobles, decían algo muy bueno, los nuevos jugadores tienen armas ofensivas, pero no tienen buenas armas defensivas. Y cuando tanto Novak como Rafa se defienden muy bien. Sí, exacto. Y dice, el mejor de esto que entiende es Tsitsipas, decían ellos. ¿Vos qué pensás? Sí, tenés que ver que, por ejemplo, Tsitsipas, Musetti, mismo Casper Ruud, incorporaron mucho la derecha de Rafa. Viste, levantando la bola va con mucho top, empujan para atrás al rival y han aprendido a defenderse muy bien. Musetti y Tsitsipas se defienden realmente brillante. Bueno, Casper Ruud es un jugador bastante defensivo, no tiene los golpes ofensivos de Musetti y Tsitsipas, pero han aprendido la defensa. Sobre todo de derecha han comenzado a defender y bueno, Tsitsipas y Musetti tienen un revés impecable, una profundidad, una altura, y que los chicos de hoy en día tienen que ver. Me ha ido hablando con un jugador junior. Yo le explicaba, le digo, ¿por qué los juniors dejan tantas pelotas en la red? Porque quieren jugar muy rasante. En cambio, el jugador profesional sabe que el primer obstáculo es la red y tiene que pasarlo y juega con una altura. Lo que pasa es que en la televisión, al ser la cámara arriba, uno no ve realmente la altura de la pelota. Y creen que juegan rasante, pero no es así. Es Por eso. excelente lo que decís, Por porque eso la falta. gente... Sí, te perdón. No, no, quería decir que vos fuiste profesor de tenis, o sea, mucha gente te tiene en los últimos años visualizado como psicólogo, pero Claudio fue un excelente, lo sé, profesor de tenis. Bueno, entonces, y además a mí me gusta mucho ver las estadísticas, y fíjate que, bueno, te lo dicen los profesionales, hay tres tipos de errores. En la red, ancho y largo, y el error bueno es el largo. El peor es en la red y el segundo el ancho. Y este es un juego que no tenés que tratar de cometer menos errores que el otro. Exacto, Claudio. Es que todo lo que decimos, muchos dirán, ah, eso ya lo sé, ya lo sé. Mañana van a la cancha y la tiran a la red a la segunda. Sí, lo que pasa es que hay que tener la fortaleza mental de volver a repetir, de volver a prepararse, de volver a jugar intenso cada pelota, porque muchas veces lo que pierden es la intensidad física y mental. Porque hay que hacer realmente un gran esfuerzo mental para cada pelota salir a lucharlo con una gran intensidad. Y también la neurociencia nos enseña que cuando el cerebro percibe cansancio, produce un
directamente una orden a las neuronas motoras de bajar la intensidad. ¿Qué tiene? Al cerebro no le interesa que ganes Roland Garros. Es algo, es automático, es algo que preserva tu cantidad de energía. Es la función del cerebro, la supervivencia. Pero tu me ahí tiene que primar tus objetivos, tus ambiciones, tu mente que te empuje a más y que pueda superar esos límites que muchas veces no te das cuenta porque parás de moverte. Y tenés que obligar a tu mente. Y ahí necesitas una gran fuerza mental para empujarte a superar esos límites, que unos límites que muchas veces uno mismo se los impone. Cree que puede hasta acá. Mira, en la semana vi un artículo de Fórmula 1 que el director de Mercedes decía que Bottas, el piloto finlandés, había hecho un trabajo de fuerza mental, de superar sus propios límites, que los finlandeses le dicen situ. Y el situ es entrenar en condiciones climáticas extremas, que potencia y logras esta capacidad de sobreponerte a los propios límites que uno se pone, debido a la condición climática. Bueno, un entrenamiento que también ha hecho Dominic Thiem en un momento, que fue entrenar a la montaña en condiciones climáticas muy severas, que te endurece mental y físicamente para soportar y superar esos límites, porque también en el partido te ocurre, de momento decís no doy más. No puedo más y se puede un poco más. Por eso también la tarea en conjunto, preparador físico, entrenador, psicólogo, tratar que los jugadores superen estos límites mentales que cada uno tiene, que cree que puede hasta acá. No cree que va a poder seguir corriendo, que va a poder seguir luchando con la misma intensidad. ¿Qué es lo que te llevan un Noli, un Rafa, hoy mismo el Peke Schwarman? Te llevan al límite. Al Qué límite bueno. físico y mental. Bueno, ahí dijiste algo. Vos nombraste recién a dar más. El otro día, Tsitsipas, cuando terminó el partido, Tsitsipas dijo: Go beyond your abilities. Que vayas más allá, ¿no? Para el que no entiende inglés, de tus habilidades. Dijo: ¿qué frase? Porque él da frases todos los días. Dice: bueno, la frase es conquer yourself. Vos mismo te conquistes y dijo, go beyond your ability. Fíjate, estás diciendo, él, sí, o sea, él tiene esa mentalidad. Sí, es que más allá de lo que cada uno cree posible, Daniel, porque ahí es donde el gran campeón surge, que todos los días va superándose esos límites, de que puede más, de que puede exigirse un poco más. Bueno, vos fíjate que muchos de los conocimientos de la psicología vienen de los Navy SEALs, el entrenamiento de los Navy SEALs, y justamente han contratado psicólogos para ver cómo la gran cantidad de aspirantes que aspira a ser Navy SEAL sea cada vez mayor es lo que aprueban, para poder soportar la gran exigencia física y mental que son exigidos. Bueno, son soldados que van a una batalla. Pero el tenis es un combate de uno por uno contra uno y uno muere simbólicamente. Y como siempre digo, es una pelea. Es una pelea. Nada más que no te tirás golpes, sino pelotazos. Exacto. Pero Tenemos finalmente es una gente, pelea. quiero saludar a todos, tenemos gente de todos lados. Claudio, en audiencia muy buena y muchísimas gracias por haberse conectado. Sabía que tu presencia iba a causar una gran atracción. Te pregunto, Claudio, ¿qué es competir? Mira, todos somos competidores. Yo no conozco a nadie que no quiera ganar. La mayoría quiere ganar. Ahora, competir bien es poder usar todos los recursos que tengas para ganar. Generalmente los chicos, producto de la enseñanza, yo también he sido profesor, entrenador de tenis, y desde muy chicos lo basamos en los golpes, los movimientos, y le decimos, sí, es importante tener buenos golpes, pero también tenés otros recursos, los recursos físicos de, bueno, estar dispuesto a correr todas las pelotas y correr más que el otro. Porque posiblemente corriendo y trayendo y defendiendo, ganes el partido también.
Y también es mantenerte positivo, mantenerte luchando, que la frustración no se apodere de vos en el partido y dejes de pelear o creas que ya no podés. Porque, ¿cómo podemos saber el real potencial de una persona? Es cuando compite todos los puntos sale a competir con lo que tenga ese día. Si ese día está bien de revés, de derecha, bárbaro. Ese día no está muy bien, bueno, corre, pelea, trae, trata de jugar profundo. Usa todos los recursos posibles. Lo que pasa es que hay jugadores que si no tienen el recurso técnico y no están en un buen día, directamente dejan de pelear. Y eso, Este no es bueno, un buen competidor. ahí te llevo, mirá, abriste una ventana y ahí te llaman a vos o a Pablo. Sí. Che, Claudio, te necesito en el club. A ver, sé que no podés decirlo acá en 20 minutos, la solución, ¿no? Mágico no hay, pero ese es el tema que todos los profes chocamos, ¿no? Que nos tiran el partido, se abandonan, se deprimen, se frustran muy rápido. Sí, yo lo que pienso, Daniel, es que uno juega como entrena. Muchos dicen, no, entreno bárbaro. Mirá, yo no sé si realmente entrenás bárbaro, porque yo no te veo concentrado las 2 horas, las 3 horas a full, sin hablar con nadie en la cancha. Bueno, ahí está, perdóname. Vos tenés que darle a todos mis alumnos una charla mañana que es entrenar bien, antes de empezar a entrenar. ¿Qué le dirías? Yo le diría, primero ponerte un objetivo. Primer objetivo. Objetivo sencillo, vamos a tratar de no dejar pelotas en la red. Y buscamos ese objetivo. Desde la primera bola la tratamos como si fuera un partido, tratamos de no fallar. Yo a veces le digo, mirá, contá como si estuviera jugando un partido, empezás a pelotear. La ganaste 15-0, bien, vamos a la siguiente. La perdiste 15 iguales, porque ahí empezás a darle, porque tenés que darle valor a cada pelota. Eso es entrenar bien. Y también, ¿qué es lo que tiene? Muchas veces erran la pelota, enseguida tiran la otra pelota, algo que no ocurre en el partido. Bueno, y te hace un tiempo, fallaste la pelota, de vuelta, pensá, corregite y prepárate para la siguiente. Ahí comienza a ser más real la situación de entrenamiento. Por un entrenamiento continuo, que la bola no para, claro, tu capacidad de concentración sigue. El tema es cuando parás y tu cabeza se puede ir a cualquier lado. Viste a alguien afuera o tu cabeza empieza a pensar en el resultado. Que no podés, empezás a cuestionarte si vas a poder mantener este nivel durante todo el partido, si la táctica fue correcta o no, muchas cosas que suceden en tu cabeza. ¿Y qué es lo que tiene? De 1 hora de juego, las estadísticas lo dicen claro, jugás entre 10 y 15, 18 minutos, el resto estás caminando con tus pensamientos y tenés que entrenar eso, saber cómo el jugador se habla, cuál es su diálogo interno. ¿Es un diálogo interno que lo potencia a más? ¿Un diálogo interno que lo tranquiliza? ¿O un diálogo interno que se está criticando todo el tiempo? Claudio, te hago un pequeño alto. ¿Es bueno para vos que los profesores de tenis alimentemos bolas cuando pelotean los chicos una tras de la otra? Porque viste que está hilando lo que vos decís, uno le tira bolas para que haya continuidad, decimos. Exacto. Y hacen 845 errores, se llena la cancha de pelota, parece que fuera un entrenamiento intenso. Si los dejás a ellos solos alimentando la pelota sin que vos lo ayudes, se la pasan juntando pelotas porque no. ¿Qué nos recomendás a los profesores de tenis? Mira, yo recomiendo que hay días que sí hay que dar volumen, ¿viste? Que pasen bolas y otro día decimos, bueno, hoy vamos a competir. Hoy vamos a tratar de jugar como competimos. Cada pelota vale. Vamos a tratar de no fallar. Porque muchos me dicen, no, yo juego bárbaro. Bueno, a ver, mañana contá cuántas pelotas fallaste en el entrenamiento. Y me decís. Y viste, a la noche me pan, 56 pelotas fallé. Mirá, si fallaste 56 pelotas en un entrenamiento que no tenés presión, en un partido sumale un 40% más. Si fallás 90 pelotas, y te puedo asegurar que vas a perder. Entonces tenemos que bajar la cantidad de errores, porque también hay momentos que hay que mejorar, tiene que haber continuidad, cantidad, y otro momento que hay que valorar cada pelota que juegues, dar esos espacios, cada pelota que se falló para que reflexione, se hable bien el jugador, porque hay que chequear qué se habla, qué se dice,
cómo se corrige, porque el jugador tiene que ser su propio coach dentro de la cancha. Como profesionales, tenemos que enseñarle la autosuficiencia dentro de la cancha, porque está solo. Tiene que aprender a hablarse, a ordenarse, porque no tiene un compañero doble que dice, dale, tranquilo, vamos a la próxima, no pasa nada, ordenate, vamos de nuevo. Eso te lo tenés que generar vos. Pero eso se lo tenemos que enseñar profesores, entrenadores, psicólogos, los que estamos en cancha y sabemos lo que es competir. Cómo hablarte, cómo prepararte para las situaciones, cuando estás arriba, cuando estás abajo, todas esas situaciones. Pero eso sería entrenar bien. Lo que pasa es que tenés que hacer un mix. Porque, ¿qué tiene? Por ahí tenés chicos chiquitos que si no hay continuidad se aburren y no vienen más a tomar la clase. Exacto. Está bien, no, no, muy claro, pero yo te estoy preguntando, acordate, como muchos profesores, aparte me gusta seguir aprendiendo, todavía me encanta seguir aprendiendo. El día, como digo siempre, que no aprenda más, ya dejo el tenis. ¿La competencia es para todos, Claudio? Eso me lo han preguntado papás. ¿Debe competir sí o sí un niño o una niña que juega en tenis? Sí, lo que pasa es que hay que tener cuidado de los niveles donde compite, ¿eh? Y también cómo lo preparamos a la competencia familiarmente, profesores. Sí. Empezamos a hablarle toda la semana y viene la competencia, uy, la competencia, y empezamos a generar al chico una preocupación tremenda sobre la competencia, y generalmente ese chico va a llegar con un gran estrés y hay que ver si lo sabe manejar. Porque a veces uno piensa que le va a ir bárbaro, pero uno también tiene que prepararse, que por momentos va a ir mal. No todo el partido que uno gana. Constantemente va cambiando el marcador y hay que prepararse a eso. Pero sí, yo llevaría a un niño, un chico que tenga experiencias competitivas, digamos, que vaya ganando dos partidos, pierda uno, a ese nivel, pero si lo lleva a competencias muy altas, donde no va a ganar, y cada competencia, los días previos es una tensión en la casa, en el entrenamiento, y lógico, cuando llegue a competir, que tenga un estrés que no lo pueda manejar. ¿A qué edad le sugerís a padres jóvenes que están con los chiquitos en la escuelita de tenis y ya pasan su pelotita, ya sacan? Mira. Se te acercan y te preguntan, Claudio, tiene 8 años, lo pongo en un torneo. Esa pregunta es muy común. Sí. Yo evaluaría cómo es emocionalmente ese chico. ¿Y cómo lo evaluás? Hay test que tomamos habitualmente para saber nivel de ambición, fuerza de voluntad, la capacidad para buscar un objetivo y sostenerlo, Pero cómo maneja la angustia. ¿Cómo? ya a esa edad, Sí. ¿Cómo maneja la angustia, la frustración? ¿Cómo es emocionalmente? Y también lo vas percibiendo al chico. Al chico todavía no están preparados emocionalmente para la competencia. Entonces hay que esperarlo, hay que esperarlos que crezcan un poco, ir trabajando entrenamientos, partidos amistosos. Pero sí hay chicos que si no se queman muy rápido en competencia. Y ahí está la otra. Si veo que el chico juega bien, tiene condiciones, pero se pone muy nervioso, se frustra mucho, ¿es bueno, Claudio, después de varios torneos, sacarlo y decir, no, mirá, no es bueno que siga compitiendo? Sí, ¿O no? lo pararía, buscaría ayudarlo, que aprenda, como te dije, a autocoachearse, a autohablarse, a calmarse y llevarlo a competencias por ahí de menor nivel, pero sí iría llevando ese proceso. Por ahí lo que le falta es concentración, o por ahí lo que tiene que aprender a cómo manejarse ante la frustración. Entender, porque la frustración tiene varios componentes. Uno son expectativas muy altas. A veces los chicos creen que van a ir y van a ganar y van a hacer todo bien. Tienen que entender que no todas las cosas van a ser como ellos quieren ni van a salir como ellos quieren. Lo que pasa es que en las etapas infantiles los niños creen que todo lo que hacen lo tienen que hacer bien. Entonces es un problema porque entras a la cancha y perdiste 3 puntos y ya estallás emocionalmente. Entonces hay que tener mucho cuidado porque los niños tienen esa creencia. Lo que Pero pasa es que hay perdón, chicos que... Claudio, perdóname, pero los papás afuera de la cancha contribuyen por los gestos que hacen cuando en el entrenamiento los niños cometen un error.
Por supuesto. Te agarran la cabeza y es un entrenamiento. Sí, además tienen, si uno le enseña que el error es parte y que error una pelota, no pasa nada, dale, nos preparamos para la siguiente. Pero si yo le digo que cada error es un drama, y lógico, el chico, ¿cómo va a poder manejar? Tiene 8, 10, 11, 12 años, todavía no puede manejar ciertas emociones. Que no las maneje ahora no significa que no las va a poder manejar más adelante. Claro. Porque la historia del tenis está llena de chicos que eran muy buenos infantiles y después no pasa nada, y otros que no eran tan buenos y comienzan a ser buenos a los 16, 17 años. Por cuestión de buena onda, no vamos a decir el primer caso de que eran muy buenos, después no llegaron porque a veces, viste, podemos herir susceptibilidades, pero vamos a nombrar al revés. ¿Quiénes en tu carrera que viajaste con Nalbandiana, Casuso, Coria, Gaudio, tantos jugadores, quiénes en tu carrera no eran tan buenos juniors, pero después te sorprendieron con grandes carreras profesionales? Bueno, uno, Juan Ignacio Chela, jamás pensé que iba a llegar donde llegó. La verdad que no, nunca pensé que él iba a tener ese tenis. Tampoco pensé del Peque Schwarman. Sí lo vi de muy chico, un talento, una capacidad para luchar tremenda, pero no, nunca pensé que podía estar top ten. Claro. Por suerte existen esos jugadores que nos dicen... No pongamos etiquetas ni subestimemos. El potencial de la mente humana es tremendo. Y hay jugadores que lo tienen. Y hoy en día, Peque Schwarman, me saco el sombrero, tremendo jugador, tremendo competidor. Realmente espectacular. Sí pensé que iba a ser profesional, pero no realmente a dónde ha llegado. Y todavía sigue avanzando. Y ojalá pueda batir todos los récords que ha. ¿Quién? Y ahora me faltó un grupo, los que eran cracks de juniors y después confirmaron eso. ¿Quiénes fueron? Que vos, que tuviste el placer de trabajar, de ayudar, de entrenar. Y Guillermo Coria, el número uno. Guillermo era un crack. David también, Navaldián. Pasa que David no lo veía tan crack, pero trabajaba tanto. Era realmente la capacidad para trabajar y aprender de David era notable. Y la gran competencia entre ellos dos. Ganaba un torneo uno y al siguiente lo ganaba el otro. Pero una competencia muy sana entre ellos, siempre alentándose, siempre se iban a ver. Había realmente una competencia sana, nunca había una envidia entre ellos. Realmente que hayan estado juntos los ha potenciado mucho. Lo mismo Chucho Casuso, que es de la misma generación. Realmente cada uno fue subiendo y fue tremendo a lo que han llegado. Estaba tratando de pensar algún otro que haya llegado y que no pensé que iba a ser tan bueno, pero no, creo que el caso, sobre todo el de Chela, es emblemático el Lechera, Y porque hasta los mujeres, 17 ah, años perdón, claro. no era ni asomaba. Mira, y mujeres. Mujeres, muchas pensé que iban a ser buenas y no llegaron. En la camada de Paola Suárez había muy buenas jugadoras, pero no llegaron al nivel de Paola, por supuesto, o de Gisela Dulco. Realmente en Argentina hemos tenido poco. Pensé que Paulo Armachea iba a mantenerse mucho más. Yo estuve en toda la formación de Paula y pensé que ella iba a estar entre las top 100 años y años, pero bueno, no se dieron las cosas. Pero una gran jugadora también para haberse mantenido ahí mucho tiempo en el ranking mundial. Sí, ahí, Sergito, 48, no sé, saludos, da nombres, Pastorino, Villagrán, Pamela. Yo, Pamela Sigman, realmente algunos no los conozco, sí sé, a Pastorino lo vi en el Orange, y era un David Ferrer, era un increíble, ¿no? Ese chico Bueno, también. Pastorino de la generación de David y Guillermo, viajó mucho con ellos, que Claro, conmigo fueron vivió. campeones mundiales, ¿no? Contigo. Sí, exacto. Antonio, bueno, no llegó. Yo pensé que Antonio iba a llegar más todavía.
Bueno, Pamela Sigma, una gran jugadora también. Pamela era rival de Paola, jugadora realmente muy buena. Luciana Reynares, pensé en su momento que iba a llegar muy alto y después, bueno, se quedó. Era una gran jugadora, Luciana. Sí, bueno, un saludo, bueno, Nico Arano, que le mando un gran saludo, está mirando, un gran periodista. Claudio, hay tres casos, te presento, vas a una academia y ves chicos que tiran los partidos, porque no le importa, ¿no? ¿Viste? Tanking, decimos en inglés. Otros que se ponen muy locos, muy histéricos, tiran la raqueta, pero tratan. Pero son muy calentones, como decimos habitualmente, y los otros que son miedosos, viste, que no se sueltan cuando empieza el partido. Qué difícil, ¿no? Me imagino para vos, si tuvieras que trabajar con tres grupos diferentes, o sea, los calentones, los que tiran el partido y los que juegan con miedo. ¿Cómo los dividís? Debe ser complicado, ¿no? Sí, a ver, hay muchos de los jugadores con que trabajo que tienen esas características. El que se enoja. A ver, si vos te cerrás un punto importante o perdés un game que estuviste ahí peleándolo, que te enojes por perderlo no está mal. El tema es seguir enojado el resto de los puntos. Ese es un problema. Seguir enojado todo el tiempo. También ese jugador que está todo el tiempo gritando, tirando la raqueta, desperdicia mucha energía mental y no logra. Vos tenés 25 segundos para prepararte para el siguiente punto, para volver al eje físico y mental y preparar, planificar la jugada y ir a jugar. Si en ese tiempo te estás quejando, estás gritando, lo que pasa es que cuando la mente no tolera perder, los mecanismos de defensa que usa la mente muchas veces son de excusa. Empieza a excusarse, a racionalizar, porque el pique, porque la pelota, porque me la tiro alta, porque el sol, no son buenos mecanismos de defensa. Hay jugadores que tienen buenos mecanismos de defensa ante la frustración o ante el perder. En cambio, ese tipo de jugadores no tienen, y hay que trabajar en sus mecanismos de defensa. Como también está el que no se anima, el que no se anima a tomar riesgos o, viste, no logra pegar, mete todo, pero no tiene una pelota que dañe y hay un momento que no sigue avanzando. A esos jugadores hay que trabajarlos desde otro lado, pero generalmente en todos es lo mismo, su autoestima, su autoconfianza, hay que trabajar mucho sobre eso. El jugador típica, no nos pasa que decimos, a mí me pasaba, entrenaba un fenómeno, iba al partido y arrugaba, viste, me pasó, por distintos problemas. Eso, Claudio, se mejora, se puede cambiar, o se lleva toda la vida, porque es un tema, seguís escuchando veteranos que te dicen lo mismo. Yo entreno adulto, me dice, todavía me pasa, Daniel. Sí, mirá, si me preguntás, yo creo que muchas veces para tomar el valor tenés que tener una gran motivación, una gran motivación. Porque en un partido de tenis tenés que estar dispuesto, como en cualquier competencia, a jugarte la vida. Ir más allá de lo que creemos posible, lo que decía Tsitsipas. Porque a veces jugar hasta la extenuación, hay jugadores que no lo hacen. O hay jugadores que son miedosos, ¿viste? O tienen tanto miedo al fracaso, al no lograrlo, que prefieren no intentarlo. Eso lo dijo Dinara Safina sobre Williams. Cuando le tocaba enfrentar a Serena, sentía eso. ¿Viste? Porque todos dicen, el mayor fracaso no es intentarlo, pero es muy difícil porque a veces tu mente te auto-boicotea. Muchas veces el jugador se autodestruye con lo que se va hablando. Y hay jugadores que no se creen que están para el gran nivel, ¿viste? Es como el equipo que se cree que es de primera B y no se siente de primera Claro. A. Y vos un poco, lo que dice, tenés que creértela. Tenés que creer que podés estar ahí, pero es un trabajo que hay que hacer arduo de todo el equipo de entrenamiento y también de la ambición de dónde quiere llegar el jugador, porque requiere una gran ambición
querer llegar y dejar de lado un montón de cosas por ese objetivo que tenés. Porque muchas veces dejás muchísimo. Estás tan cansado del esfuerzo que no tenés tiempo de dedicarlo a tus amigos, a salir, y a muchos se plantean, yo quiero esta vida, y mirá si no lo logro, hago todo este esfuerzo y no lo logro. Pero así es la vida, como le decimos. Por eso llegan tan pocos, porque son pocos los que se juegan de esa manera. Exacto. Ahí Marcelo Romeo, que le mando un gran abrazo, gracias. Dice, Claudio, ¿se juega como se vive? Pregunta. Buena pregunta. Sí, yo creo que sí, se juega como se vive. Uno muestra en la cancha cómo es. Porque pensá que en 1 hora y media de tenis, 2 horas de tenis, se vive en un cúmulo de emociones que por ahí vos la vivís en 6 meses de tu vida. Estás alegre, estás frustrado, estás luchando, estás jugándote la vida en cada bola, te relajás. Todo en 1 hora y media. Estás arriba, estás abajo. Todo eso sucede en muy poco tiempo. Y por ahí en tu vida diaria no te sucede todas esas emociones durante el día. Exacto. Entonces, por eso se juega como se vive. Es bueno que le mostremos, yo siempre fui de motivar a mis jugadores mostrándole a los grandes campeones, pero me cuestiono y me pregunto, y vos por favor orientame, porque uno dice, mirá Nadal, mirá Djokovic, antes era Muster, Lendl, Vilas, bla, 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 todos los grandes campeones, Hewitt. Y claro, esos son unas bestias. Y después cuando el chico va a la cancha, o esa chica, le decís, mirá Serena Williams, cómo lucha. No son Serena Williams. Entonces se frustran y es como que, ¿no será que vos corregís, no corregime, sino orientame? Quizás mi intención de motivarlos les pone más presión, porque en realidad no van a poder ser como ellos. Sí, mira, yo creo que tendremos que ir más allá, Daniel. Cada uno cree. Mira, en psicología se dice que está el yo ideal y el ideal del yo. Todos tenemos un ideal. Yo quiero ser bueno o creo que soy muy bueno. ¿Viste? Me la creo y soy bárbaro. Pero mi yo real no es tan bueno. Y a veces no acepto eso, que no soy tan bueno. Y ahí donde me frustro, mi autoestima se cae. Porque creo que soy más de lo que soy. Y hay que tener cuidado con eso. Y también a veces que me pongo varas muy altas. Si quiero jugar como Serena Williams, no, pará. Todavía no tengo los golpes. Mira, hay un documental muy bueno de la final del 98, creo que es, de entre Rafa y Federer. Te lo recomiendo, se lo recomiendo a todo el mundo que lo Ah, el vea. del Aparte, 2008 de Wimbledon. sí, 2008 de Wimbledon. Donde Federer en un momento dice que él cuando era chico emocionalmente se frustraba mucho porque él quería jugar igual que Sampras, que Edberg, que Becker y todavía no tenía los golpes ni la fuerza ni el desarrollo necesario para jugar igual que ellos. Tuvo que aprender a aceptar que todavía no tenía las condiciones, que le faltaba práctica, le faltaba tiempo. Lo que pasa es que hay gente que le cuesta aceptar sus limitaciones. Por eso cuando vos tenés un buen yo, una buena personalidad, es una persona que sabe aceptar sus limitaciones y posibilidades y va a tratar de mejorarlas en el día a día. Pero hay gente que no, cree que ya puede jugar a un nivel increíble, todavía no tiene, necesita mucha práctica. Entonces, ¿qué pasa? Va, tiene un revés paralelo, viste, a la carrera y cree que tiene el revés de Djokovic o el de Tsitsipas, si todavía no lo tenés, no tenés la fuerza, no tenés la maestría para hacerlo. O viste el clásico jugador dice, uy, por fin metí una, como si fuera tan fácil meter la pelota. No se olvida que tuvo años tratando de practicar, de pegándole miles de veces para meterla. Entonces uno tiene que entender y saber de lo que es capaz. Y cada día trabajar para mejorar eso que puede ser mejor. Pero si entras a la cancha creyéndote que sos Roger Federer y tenés 14 años, 15, estás en problema. Un big problem, como se dice en inglés. Ahí pregunta una persona de la audiencia si cuando se juega existe una lucha entre el sistema límbico y el córtex.
Por supuesto, porque si el ser humano, ¿qué es lo que tiene? Tenemos nuestro instinto de supervivencia, que siempre primero va a analizar ante cada situación que nos enfrentemos las posibilidades de que haya un peligro. Entonces, nuestro sistema emocional analiza si hay algún peligro. Pero después, rápidamente, nuestro córtex tiene que analizar, a ver, bueno, pará, no es tan peligroso. Voy a jugar un partido de tenis. Si yo voy a jugar un partido de tenis, mi sistema límbico provoca una alarma como si fuera una pelea, vida o me van a matar o esto es peligrosísimo, se van a accionar todos los mecanismos de supervivencia del estrés que va a hacer que esté más tenso de lo normal, mi corazón lata más fuerte de lo normal, empiece a sudar más de lo normal, que se afecte un poco mi visión, que motricidad fina se afecte. Entonces tengo que cuidar que mi sistema límbico no, a ver, se active de más para generar todos estos mecanismos que el cuerpo tiene ante un peligro. Por eso hay que enseñarle a analizar. Primero siempre va a primar lo emocional. Después tiene que primar el córtex prefrontal. Es como, a ver, vos le decís, voy a jugar un partido. Y el chico empieza a ver todas las cosas que pueden ir mal. Se enfoca más en los miedos, anticipa más lo que puede ir mal, que en vez de, bueno, está bien, puede ir esto mal y esto mal. ¿Qué voy a hacer para resolver si eso sale mal? Tener después las armas, bueno, ¿qué voy a hacer para ganar? Y no que mi cabeza se quede enfocada en los miedos, en lo que puede salir mal. Eso hay que enseñarle al jugador, ¿en qué te tenés que enfocar? Llevar tu cerebro a enfocarse en la solución, en el plan que vas a hacer, qué vas a intentar hacer. Sí, bueno, si tengo miedo o me desordeno, me voy a volver a ordenar con la rutina, voy a respirar, voy a tranquilizar, voy a usar palabras que me lleven y me potencien a más, pero hay que preparar todo eso. Pero sí, el primer análisis siempre es emocional de lo que puede ir mal. Siempre. Por eso después hay que entrenar que el córtex prefrontal, que es las funciones ejecutivas, las tomas de decisiones, analice bien. Bueno, pará, esto puede ir mal, pero yo tengo este recurso para solucionarlo. Y me voy a ir enfocado al partido con este recurso. Qué bueno, porque viste, yo digo siempre que cuando vos te subís a un avión y uno se sienta al rato, ¿qué dicen? Nos preparan por si se cae el avión. O Claro. sea, viste que uno se va a dormir y pone, bueno, si en caso de incendio, en caso de aterrizaje. Y vos decís, no, ojalá que no querés mirar, ¿viste? No querés. Sí, como el otro día me voy a dar la segunda dosis de la vacuna contra el COVID y me dice la enfermera, ¿sabés que por el faltante de agujas, estas agujas son más gruesas que las anteriores? Le digo, mira, no es un buen comentario si alguien tiene miedo a las agujas. Claro. Diciéndole que era más gruesa la aguja. Mira que te va a doler más. Ya te preparás, viste, al dolor. Claro. Que para algunos, bueno, está bien, me preparo, pero para otros activa su sistema emocional y entra en pánico. Mira, ahí Tiago Tirante, saludos, un abrazo a él. Qué grande, Tiaguito. Tiaguito lo entrevistamos y bueno, hicimos dos charlas muy lindas el año pasado y vos estás, bueno, hablando ahora, estás con la, para hablar de la nueva generación argentina. Vos sabés que a mí, ya escucho la nueva legión, la nueva legión. Yo no me gusta ponerle títulos, porque van a vivir con la carga de tener que reemplazar a la famosa legión de Zabaleta, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, es ponerles una carga y ellos tienen que hacer su propia carrera. Ellos son grandes jugadores, Thiago Tirante, Sebastián Báez, los hermanos Cerúndolo, Tommy Echeverri, Díaz Acosta, hay un montón de jugadores muy buenos que ellos van a hacer su propia carrera. Pero bueno, lo que pasa es que el periodismo necesita nuevas estrellas. Claro, ahora ahí dice Santi que quiero, vos contestaste, Santi, no me olvidé, me gusta que participe, dice, ¿por qué los juniors de ahora se enojan más? A ver, está bueno lo de ahora.
¿Es verdad eso o antes también se enojaban los juniors? ¿O siempre se enojaron? Lo que pasa que es lo que hablamos al principio. La tolerancia a la frustración tiene que, no terminé de decirlo, primero es altas expectativas. Segunda es quiero lograr las cosas ya, la inmediatez. Entonces, si no me sale, me frustro enseguida. Si no me sale lo que quiero, y hay que aprender a tener esa, la tolerancia a las frustraciones, no poner expectativas altas, tener paciencia. Lo que pasa es que la paciencia a estas generaciones, debido a la inmediatez de todo lo que es la electrónica, el internet, que ha facilitado tantas cosas, no tienen esa capacidad, tienen la capacidad, pero no tan trabajada como otras generaciones. Pero sí, otras generaciones también se han enojado muchísimo. Lo que pasa es que por ahí, hoy en día, reaccionan un poquito más rápido al enojarse. Pero qué producto de esta inmediatez, que donde todo tiene que ser ahora y ya. Y ya lo que ha hecho WhatsApp, de acelerar los mensajes de voz para que sea más rápido de escucharlos, creo que mayor mensaje que ese no hay. Se cuestiona que no es bueno que los chicos miren muchos highlights, porque ahí se ven los mejores puntos. He hablado con entrenadores de mucho prestigio, me decían, eso los mata, porque les hace ver una realidad que no es. Te ponen el mejor punto, el punto más largo, una vez, y después te ponen todos puntos cortos. Claro. ¿Cómo ves eso, Claudio? Educativamente me refiero, no me refiero a sentarnos a ver, yo también miro highlights, pero ¿me entendés lo que me refiero, no? Sí, totalmente de acuerdo, porque creen que la forma de ganar es jugando, ganando, jugando grandes puntos. Entonces entran a la cancha queriendo todas las bolas jugar maravilloso y terminan perdiendo, solos, porque toman tanto riesgo que terminan errando todo y son pocos los puntos de highlight. Mira, es como Thiago en un momento hace unas semanas me dice, mira, para ganar los Challenger no tengo que hacer tanto como quiero hacer. Tengo que jugar más sólido, no tengo que arriesgar tanto, a veces arriesgo de más y termino perdiendo solo. Y se va dando cuenta que en este nivel tiene que jugar una, metiendo mucho más bolas, no tomando más riesgo. Sí, cuando pase a ATP y quiera ganarle un Nadal, un Djokovic va a tener que tomar más riesgo, pero también va a ser otro jugador más experimentado, con más roce, más partidos, que va a estar preparado para eso. Pero es un tema que vean nada más que los highlights. Vos fíjate que Nadal dice que él juega pelotas para molestar al contrario para que erre. No te dice voy a jugar pelota para ganarle el punto con un winner. Y es una gran enseñanza que da en Nadal. Lo que pasa es que los highlights genera eso, creen los chicos que el tenis es eso. Y no ven que la pelota la pasaron por el medio de la cancha. La mayor, el 80%, el 80% de la pelota van centrales casi. Exacto. Sí, pican, bueno, pican, sí, lejos de las líneas en realidad. Lo que pasa es que los highlights te muestran la línea, el winner de la línea. Exacto. O no ven, viste, la jugada, cómo la prepararon, cómo la armaron, que lo abrieron, lo Claro. fueron poniendo para allá, lo abrieron de vuelta para allá y terminan definiendo al otro lado. Pero ven Que eso nada más. si vos tuvieras que entrenar mañana, te ponés los cortos, como decís vos, que es una expresión, seguramente usás shorts, pero. Y tenés que agarrar la canasta de nuevo. Te pregunto como profe, de profe a profe, entrenaste grandes campeones. ¿Qué cosas no harías de las que hiciste? ¿Y qué cosas incorporarías de acuerdo a toda la evolución del tenis? Me refiero específicamente charla de café de profe a profe, ejercicios. Sí, no lo corregiría tanto. A veces quería corregirlo demasiado. Sí buscaría que mejore la técnica a través de la táctica. Le enseñaría mucho más todo lo que es la geometría, los espacios, y que entienda cómo se construye un punto. Yo era un profe tradicional que enseñaba desde la mano la técnica y después con el tiempo me fui dando cuenta. Mirá, la semana pasada hablamos con Hernán Gumi y decíamos, le pregunto a Hernán, mirá si vos todo tu conocimiento ahora lo hubieras tenido de jugador. Me dice, hubiera llegado mucho más lejos de lo que llegué, decía.
Pero bueno, por eso la experiencia vale tanto. Pero sí, haría grandes cambios. Primero enseñaría la técnica a través de la táctica, en función de la táctica. Después no corregiría tanto. Trabajaría mucho en que el jugador, la autosuficiente, se autocorrija. Porque la crítica excesiva lo lleva al jugador a también a ser muy crítico consigo mismo. O Por sea, eso. te referís cuando los profes corregimos mucho, criticamos Claro, mucho. corregimos mucho todo el tiempo. Y yo, la mejor es corregir, decirle muy bien esa jugada que estás haciendo, pero fíjate que si podés, no sé, pasar más la punta, jugar más angulado y después volverlo a felicitar. Pero ¿qué es lo que tiene? Mirá, los chicos, yo cuando hago pesquisas, me dicen, le digo, ¿por qué estás tan enojado? Es que estoy cansado que yo sé lo que me dice, pero no me sale. Y me molesta que me lo diga tantas veces lo mismo. Entonces siento que soy malo. Mira. Siento que no sirvo. Porque me lo repite y me lo repite. Por eso también una de las técnicas de pedagogía es. Te decía, repetir sin repetir. Es repetir lo mismo de otra manera. No sé, girar más los hombros, apuntala o apuntala con el hombro. O de otra manera, porque si siempre doy la indicación y no la logra, se termina frustrando. Y el chico cree que no es tan bueno. Qué fantástico lo que dijiste, de verdad, espectacular. Te felicito yo y mañana ya voy a incorporar eso que me encanta, lo que acabas de decir. El tema del coaching, por ejemplo, ¿te parece bien que los profesores hablemos cuando juegan partidos de práctica, Claudio querido? Cada punto, hay dos escuelas, el que juega, el que deja que el chico juegue y después le debe ser, o el que después de cada punto lo corrige. No, no, yo no creo que hay que corregirlo tanto, porque si no, es una manera de decirle, mirá, solo no podés, entonces te tengo que corregir todo el tiempo. Uy, otra cosa bárbara. Ahí, Carla Castillo te manda saludos de Paraguay. Gracias. Sí, perdón, sí. Y Omar Carminati, perdón, que me dijo que te iba a Oh, ver que te está viendo Omar. grande, Omar. Pero es así, ¿viste? Si vos todo el tiempo le estás corrigiendo, todo el tiempo le estás diciendo, es una manera de decirle, mirá, vos no podés solo, me necesitás todo el tiempo. Y tenemos que enseñar que el jugador pueda solo en la cancha. Es no darle confianza. Y vos tenés que darle confianza al jugador. Que él solucione los problemas, ¿no? ¿Un poco? Claro, exacto. Te voy a leer la lista que dijo Paul Anacon hoy, que entrenó, bueno, para los que no saben, entrenó a Sampras, entrenó a Federer, entrenó a Tim Henman. Paul Anacon además fue 20 del mundo. Por supuesto. Te digo, y quiero que me des un rápido tu opinión. Dijo, las claves para ganar, y yo siempre esto lo hablaba con Pete, dijo él, fíjate. Conocer tu juego, resolver problemas, adaptarte a todo lo que pasa en un partido, desde el clima, las pelotas, el rival, el árbitro, alguien del público, y entrenar mucho las jugadas que te hacen ganar. Ahí está. Perfecto. Dijo. Perfecto. Esto es solucionar y conocer el juego, ¿viste? Y conocer también qué tenés el día de hoy para jugar, ¿viste? Bueno, al revés, la verdad que no me está saliendo tan bien. Bueno, lo tiro cruzado y para qué lado y lo tiro al medio profundo. Si no lo puedo abrir, por lo menos lo juego largo y no sé, buscaré con otro recurso para ganar. Pero es conocerse, saber, y como bien dijo, en los momentos clave, jugá lo que mejor sabes hacer. No, no quieras inventar algo que no has practicado. Porque es un momento difícil. Y practicá. Gastón decía que él lo hacían practicar hasta 2000 veces la misma jugada. Repetir, 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 repetir. Cosa que bajo presión, ni lo pienses. Es que bajo presión y a la velocidad que se juega, reaccionás automáticamente, no tenés tiempo a pensar. Entonces, por eso el entrenamiento es clave. Si el jugador a la velocidad, bien la pelota a 200 kilómetros por hora, que no puede ponerse a pensar. Es automático donde juega y ese automatismo te lo da el entrenamiento. Por eso hay que practicar y practicar jugadas.
Fantástico. Bueno, acá tengo tu libro. Y estaba viendo hoy a la mañana Rafa Nadal, y quiero que vos lo analices. Dice algo que me encantó. Me gusta la sensación de partidos complicados, de partidos igualados. Me gusta tener la sensación de necesitar hacer un esfuerzo más, de necesitar dar un paso más y buscar soluciones en situaciones complicadas. Rafael Nadal, ¿qué? Se lo dijo a Javier Frana, ¿no? En una entrevista según el libro acá. Pero eso, Claudio, ¿se puede enseñar? Sí, mira, se puede ir enseñando desde chico de ese desafío. Hoy, mira, hoy le decía recién a un chico de Bolivia, le digo, mira, ¿a vos te gustaría ganar todos los partidos? Ya sabés que lo vas a ganar todos 6-1, 6-1. ¿Te divertiría eso? No. Le digo, ¿te divertiría estar arriba, abajo, con el score, ganar ese partido agónico en el tercero? Eso es lo que te da satisfacción. Entonces vos tenés que entrar a la cancha a jugar de esa manera. Y lo principal es, bueno, tu capacidad para resolver problemas. Pero para ahí hay que trabajar mucho la autoestima y decirle que puede, que es capaz, que lo puede solucionar, que busque soluciones. Pero para eso hay que ir enseñándolo y dejándolo solo también que intente buscar soluciones. Y si buscó Perfecto. la solución y no salió, felicitarlo por más que haya sido equivocada la solución que buscó, pero la buscó, lo intentó. Lo que pasa es que a veces nuestra propia angustia como entrenadores, como psicólogos, como profesores, queremos ayudarlo, pero es más un problema nuestro que el del jugador. Y Exacto. uno tiene que ponerse en ese lugar, decir, tengo que dejarlo solo para que aprenda. Ahí Arango, que le mando un abrazo, Andrés Arango de Ecuador, preguntaba de las jugadas. Él es muy, le encanta aprender de jugadas. Él jugó muy bien. Sí. ¿Qué jugadas te parece, Claudio, que un jugador básico debería tener bien incorporada justamente cuando aparezca la emergencia, ¿no? La luz de emergencia. Y mira, yo creo que hay que enseñar de muy chico los saques abiertos. Puede tener un jugador que yo como sacador estoy en el medio de la cancha y el devolvedor está en una punta. Y si lo puedo sacar más todavía, mejor, me queda todo el espacio para jugar al otro lado la pelota. Es poder enseñar esos saques abiertos. Lo que pasa es que hay jugadores que no tienen ese saque abierto. Viste, recién estaba viendo un jugador que va a jugar contra uno mío y le decía, mirá que saca casi toda la T el otro, ¿eh? No tiene grandes saques abiertos. Entonces ya te da, hay jugadores que sacan siempre igual. Entonces por eso no logran avanzar, porque son muy previsibles. Por eso, como decía Javier Frana, cuantos más herramientas tengas, más llaves vas a poder abrir tácticas. Vos necesitás aprender mucho, pero si vos sabés que tenés un buen saque del lado de la ventaja o un kick abierto para allá y hacelo, practicalo y después la siguiente bola para el otro lado. Claudio, y las devoluciones, te pongo el segundo paso, ¿no? ¿Dónde te gusta a vos que decir eso lo tiene que hacer bien un chico o una chica para empezar a hablar, a conversar? ¿Devolver a Mira. dónde? ¿Dónde se devuelve, Claudio? Mira, eso lo aprendí de Daniel Spatz en un curso que lo vi dar, que decía que lo primero hay que poner la pelota en juego. Primero, básico. Y si podés, central para no dar ángulos, mejor. Se lo tomé a Daniel Spatz hace mucho tiempo, cuando era más joven. Muchas gracias. No, mirá ahora cómo estoy. ¿En serio? No, pero me está. Sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Yo, ya que Es estás, lo porque viste, básico. yo no debato, no me gusta, pero para mí, yo le digo a los chiquitos, inclusive 7, 8 años, primero devolvé largo al medio. Hacé eso bien. Después cruzado y después aprendés a tirar paralelo. Tampoco es una ciencia, ¿no? Pero Claro. hay que ordenar a los chicos, ¿no? Claudio, ¿no te parece que a veces se desordena mucho por falta de trabajo nuestro? Sí, también una cosa, Daniel, que hay que ver es la capacidad de leer la pelota, la capacidad de lectura y de reacción de tus ojos. Entonces, a veces jugadores que se paran adentro de la cancha y no tienen esa capacidad para devolver tan adentro. Tienen que devolver más atrás. Vos lo ves a Tisipa y a Nadal, devuelven entre los jueces. Y lo viste a Roger,
devolviendo sobre la línea. Exacto. Cada uno es distinto. Cada uno tiene que encontrar. Mira, hay un artículo muy bueno en la ATP de Peke Schwarman de cómo devolver. Y él dice, de acuerdo al sacador, me paro más adelante, más atrás, más a un costado. A veces si el tipo veo que me saca muy bien abierto, me corro para cubrir ese saque y lo obligo a sacar, a hacer su peor saque por la T. Pero yo al pararme tan abierto, no le doy posibilidad que me haga ese buen saque. Qué bueno, o sea, variando tu posición también lo jugás un poco. Claro, porque tenés que presionarlo al tipo, porque si no, vos lo dejás que te saque, porque tiene un saque muy abierto. ¿Y qué hacía Fernando González? Se iba, se paraba, viste, con la derecha allá afuera, y decía, bueno, a ver, dale, saca bien ahí, a ver, te estoy esperando. Exacto. Y lo obligaba a ir por la T, y por ahí no tenía tan buen saque por la T. Ahí otra persona, para ir cerrando, la verdad que siempre es apasionante, Claudio, hablar con vos. Dice, si hay algún otro ejercicio para perder el miedo en situaciones críticas, ¿no? ¿Qué pensás? Mira, ¿qué le dirías? A ver, vieron cuando te dicen, ¿quién es valiente? El valiente es el que enfrenta el miedo, como puede. El tema es que el miedo no te haga escaparte de la cancha. ¿Y cómo te escapas? Mentalmente. No jugó más, no peleó más. Me empiezo a quejar, me molesto. Me fui. Mi cabeza se fue. Y hay que aguantar, hay que quedarse ahí. ¿Viste? Y hay que vivirlo partido tras partido. Por eso hay que competir mucho también. Para experimentarlo e ir viendo que no es tan grave. Hay que aguantar esos momentos. Hay que aguantarlo. Y el otro también tiene miedo. Porque uno piensa que solo tiene uno, pero también el otro está igual. Mirá, Guillermo Coria, cuando tenía miedo, él decía, tengo que tratar que el rival no me vea que estoy cagado. Entonces, ¿qué hacía? Él jugaba, ¿te acordás? Con la raqueta, pegaba así en el canto y la dejaba muerta. Exacto. Para mostrarle que no tenía miedo. Pero a su vez, eso lo hacía enfocarse tanto que se olvidaba del score y podía jugar mejor. Porque, ¿qué hace? El score te condiciona. Por eso hay que tratar de jugar todos los puntos como si fueran iguales. Porque el score, sacar 15-40, 6-5 del tercero, y estás rezando a Dios y no querés hacer lo que falta, y la pones en juego y tiraste un moco y del otro ataque te ganó. Y ahí hay que tomar riesgo. Vos tenés que entender que tenés que hacer un saque para empujarlo para atrás y tenés que jugar. Porque si no, quedás a la merced de la suerte, de que el rival erre. Y hay un momento que no podés quedar a la merced del otro. Exacto. Filippini, vos sabés que me decía en la entrevista a Marcelo que él perdió un tiebreak con Sampras. Mirá qué lindas anécdotas, ¿no? Te cuentan. Y dice que jugó muy defensivo y después de ese partido razonó y dije, no, a partir de ahora voy a jugar los tiebreaks a buscar el partido. Y empezó a tener récords más positivos en tiebreaks, siendo más agresivo. Es que el tiebreak hay que ser agresivo. Lo que pasa es que se confunde a veces la agresividad con ir por la línea. Es agresivo de piernas y golpear la pelota, tratar de meterte y mandar vos. Qué bueno lo que dijiste. Perdón, te van a hacer los Liliana Giussani, que la vamos a entrevistar. ¡Oh, qué grande, Lili! Pero una no quiere decirle que se anime, porque estaba tímida, no quería. Sí, Lili tiene una experiencia increíble que puede transmitirla a las chicas. Tiene tanto para transmitir. Vamos a armar un vivo muy lindo, te voy a invitar. Claudio, para ir cerrando, porque te agradezco, es tarde, la verdad que es un placer, de verdad, sos muy amable y muy buena onda, de verdad. No, gracias a vos, Daniel. No, la estoy, disfruto. A ver, vos, ahora te pregunto, ¿extrañás algo de profe de tenis? A ver, extraño la competencia, a ver, cada vez que puedo voy a un torneo, acompaño a jugadores, me encanta la competencia, el torneo, me encanta estar ahí, mucho en cancha con los jugadores. Hago ejercicios de presión, todo en cancha, y me gusta ir a la cancha. No tanto como antes, pero sí, me encanta. Bueno, qué lindo, me entró justo una llamada, por eso se cortó. Sí. Bueno, mañana vas, dice Fernando, cruzás que ahí que vas a ir. Y Rafa, para vos, y acá cierro, Rafa y Serena, Rafa Nadal, Rafael Nadal y Serena Williams, son las expresiones más
imponentes de la historia del tenis en la parte mental para vos, y si lo y, o si agregarías además a alguien más, ¿no? Ya sea mujer u hombre. Oh, para mí en mujeres es Steffi Graf, más que Serena. Y en hombres Nadal, sí, totalmente de acuerdo. Nadal creo ha sido el más grande competidor que ha existido. También, bueno, ni hablar Roger, Novak, pero Nadal ha sido impresionante. Y bueno, pero para ahora no te voy a dejar ir. ¿Y por qué Steffi más que Serena? Me gusta saber. Para mí porque Serena también ganó mucho por su tremendo físico. Tenía una diferencia física y de pegada con las mujeres notable. Steffi no tenía eso. Steffi era garra, te jugaba con un golpe menos, te jugaba con el slide al revés. Saque y derecha hacía Steffi. Oh, un monstruo, Steffi. Por Sí. ahí Mónica Seles también, otra gran competidora. También, impresionante. Y Serena, vos fíjate que ahora no puede, quiere batir un récord y no puede. Está ahí, viste, la traición a los nervios. También creo que las jugadoras aprendieron a jugarle. Las nuevas generaciones de mujeres empezaron a jugar con más topspin, Sí. empezaron a usar el slice, el drop. Tienen mucho más manejo, se están asemejando a los varones. Entonces, las nuevas generaciones de mujeres. Realmente tiene un gran manejo, pero sí, igualmente Serena, una super campeona. Y sacan, le agrego, Claudio, sacan mejor las chicas ahora, ¿eh? Han mejorado mucho los saques. Las Por europeas y supuesto. las americanas también sacan bárbaro. Es que lo que pasa es que han mejorado mucho también los especialistas de saque que han empezado a aparecer y con todos los instrumentos de enseñanza. Sí. Videos, slow motion, realmente, y también los preparadores físicos con los trabajos, se ha potenciado muchísimo el tema del saque. Exacto. Bueno, hay preguntas siquiera guardadas. Sí, se ve que no me siguen porque hace un año que tengo un canal en YouTube que están todas las entrevistas. Está con Claudio, la que hicimos que fue fenomenal hace el 15 de mayo, y están todas las demás, todas, chicos, vayan ahí al canal de YouTube. Yo lo pasé, no estoy haciendo propaganda ahora, pero tengo que contestar. Bueno, es verdad, el tenis femenino está poniendo bárbaro. A mí me encanta, yo lo vengo diciendo hace rato, me divierto mucho con los partidos de las chicas. Sí, hay jugadoras como Swiatek, que realmente la polaca, muy buena, muy buena. Barty, bueno, Muguruza, hay jugadoras, Halep, Sí. jugadoras excepcionales. Bárbaro. Y Bueno, vienen Claudio. jugadoras sudamericanas muy buenas, ¿eh? Ojalá que necesitamos ahí más chicas para Sí. poder. Pero necesitamos chicas, pero no hay que matarlas, a mi entender, con las tantas, viste, porque a veces. Sale, ganan dos partidos y ya salen en las tapas de los diarios, y eso es muy nuestro. Hay que estar más calmo para mí con eso. Sí, y además también lo que tiene que nuestras chicas de Sudamérica y de Europa, Argentina, bueno, estamos en el final del mundo, Sí. cuesta mucho, Sí. a las mujeres hay que acompañarlas más que a los varones y a veces no están los recursos. Así, pero tenemos un gran potencial femenino en Sudamérica. Vamos, ahí hay chicas muy que tienen, hay que apoyarlas. Bueno, te mando un gran abrazo. Igual seguimos siempre en contacto. Y si venís por California, vos sabés que en octubre se juega el Indian Wells. Ah, sí, qué bien. Bueno, Ojalá. pero bueno, para, cierro con algo que, primer golpe de tenis, y quiero ser muy agradecido con la gente. Si tenés, para cerrar, y gracias, Claudio, ¿alguna opinión sobre el caso Osaka? Yo creo que es una jugadora que soportar esa presión de los medios todo el tiempo, preguntarte, estar haciéndote preguntas. Es muy difícil de soportar. Yo me quedo con Roger Federer, el Wimbledon, cuando hace final con Djokovic, hay un partido. Te decía Roger Federer, un partido de segunda ronda que estaba a punto de perder o tercera, y saca una fuerza excepcional y gana. Y un periodista le pregunta, ¿de dónde sacó tantas fuerzas para ganar?
Y él le dijo: odio tanto venir a darle explicaciones a ustedes por qué perdí, que me dio la fuerza necesaria para ganar. Ya está. Ahí lo cerramos. ¿Te gustó? Fabuloso, fabuloso. Un cierre de lujo. Tiraste el revés paralelo de 3 metros atrás de la línea. Bueno, Claudio, un abrazo grande, ¿eh? Gracias, igualmente. Saludos a todos. Gracias. Descanses y gracias a todos. Es una gran audiencia. Un Gracias. abrazo y va a quedar. Después ya sabés que la bajamos al canal y ahí la siguen viendo. Roger, sí, bueno, gracias a todos. Un abrazo grande. Un abrazo. Adiós, Gracias. adiós. Chau, chau. Gracias.